Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los estudios de misioneros y tenemos un personaje de gran interés, Pablo, antecedentes y llamado. Y esta historia sobre la conversión de Pablo, el llamado a predicar el Evangelio, es de sumo interés porque él era perseguidor de la iglesia, caliente en contra de la iglesia, caliente predicando el Evangelio. Esto dejó confundidos a los cristianos y también a los judíos. Esta lección esperamos que sea una gran bendición para todos nosotros. Querido hermano, ¿cómo estás, Johnny? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Pablo está caliente. Pablo nos deja pensar a nosotros, nos permite pensar a nosotros, nos indica y nos invita a meditar sobre las deficiencias de carácter siendo usadas por Dios como virtud. Qué contradicción, ¿verdad? Sí. Oremos para que el Señor nos ayude a entender a Pablo. Amén. Amante Dios, graba en nuestros corazones el estudio de tu palabra y muéstranos el camino para saber seguir tu voluntad, que aprendamos de Pablo y de tu manera de usarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrar inmediatamente a leer la descripción, una de las descripciones que hizo Pablo acerca de sí mismo antes de convertirse al Evangelio. Vayamos a Filipenses, el capítulo 4, los versículos 4 al 6. Versículo 4, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Esta es la descripción, Johnny, de una persona que tiene grandes convicciones. Yo pienso que a Dios le gusta que nosotros como cristianos tengamos grandes convicciones. Él era un hombre que si iba a guardar la ley, la iba a guardar al pie de la letra. Que si iba a hacer algún servicio a Dios, lo iba a hacer con todo empeño, poner su corazón, su dedicación, largas horas, cualquier tipo de sacrificio por servir a Dios. Pero esa misma fortaleza de convicción, esa misma fortaleza de carácter era una gran trampa para él. Ciertamente. Aquí, al leer estas palabras de la Escritura que leímos, descubrimos y confirmamos que Pablo era arrogante. No es la forma de uno presentarse a otros. Imaginémonos que nos presentáramos nosotros de esa forma. No habría quienes estuvieran interesados en ser parte de nuestra audiencia, porque ni tú ni yo somos irreprensibles. De hecho, el mismo Pablo escribió en la Epístola de los Romanos que justo no hay ni siquiera uno, y se llama a sí mismo él irreprensible. Bueno, porque él, pienso yo que él lo decía que desde ese punto de vista era irreprensible, o por lo menos él se consideraba así en contraste con otros seres humanos. Pero si nosotros llegamos a pensar de que somos personas muy consagradas, muy cristianas, primero que eso es una trampa, segundo que si nos comparamos con otras personas podemos llegar a pensar de que somos buenísimos cristianos, pero nunca se nos ha dicho que nos comparemos con otros seres humanos, sino que nuestro ideal es uno inalcanzable para nosotros. Porque Jesús dijo que seamos no muy buenos, no casi perfectos, sino que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y Pablo se consideraba a sí mismo como que era la persona más fiel, más cumplidora, que tenía más que estar orgulloso que cualquier otra persona. Pero precisamente esa fortaleza de convicción de que él pensaba que estaba haciendo lo correcto se convirtió en una gran maldición. Y eso lo vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 1 en adelante. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Versículo 1, entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los apóstoles discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote.
y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase en el del camino, fuera hombre o mujer. Aquí ya hay un grave problema, y es que Pedro andaba respirando homicidios y amenazas, pero él se consideraba irreprensible. ¿Cómo sería el razonamiento de él para pensar que esas dos cosas, servir a Dios y respirar amenazas y homicidios, iba de mano en mano? Lamentablemente, los seres humanos tenemos gran capacidad para autoengañarnos. Miramos en nosotros virtudes que no existen cuando condenamos a los otros en sus defectos, porque nos enfocamos en los defectos de otros pretendiendo que nosotros somos intachables. Y esto era el problema de Saulo de Tarso. Y siguió siendo el problema de Pablo de una manera diferente, aceptando la justicia de Cristo, pero siempre fue arrogante. Pero eso mismo es la virtud que le permite ir a lugares donde otros, que son más pasivos y tranquilitos y que nunca le discuten nada a nadie y que en la junta siempre votan a favor con el pastor, esos no van a ir a hacer lo que Pablo hizo. No se atreven. No se atreven. Pero entonces, Johnny, hay una contradicción en el hecho de que una persona, y no solamente Pablo, sino que yo quiero traer esto mucho más cercano a nosotros, que personas de nuestro entorno, nosotros mismos posiblemente, podemos pensar que estamos agradando a Dios, pero al mismo tiempo tenemos una actitud condenatoria, desestimando a otras personas porque los juzgamos y vemos que ellos no están en el mismo plano de nosotros. Yo le pido al Señor que me ayude a ver con los ojos de Él. Continuamente fallo. La virtud, mis amados hermanas y hermanos, no está, Rafael, dime si estás de acuerdo conmigo, la virtud no está en llegar a un punto donde no ofendamos. La virtud está en reconocer que vamos a estar ofendiendo y estar dispuestos a echar hacia atrás, en humildad, aceptando que nosotros somos solamente una de los dientes del engranaje y no representamos la maravilla de Dios, que es la única Coca-Cola del desierto. Bueno, Johnny, esa actitud que tenía Pablo, que tú llamaste arrogancia, yo llamé esa seguridad en sí mismo, se convirtió no solamente en ese deseo de ser muy estricto y muy fiel a Dios, sino en un fanatismo que le daba permiso a él de condenar a otros, de tratar de obligar a otros a seguir su punto de vista, y llegó hasta el punto de violencia y derramar sangre. Ahora, no siempre la gente llega hasta esos extremos, pero nosotros encontramos que, asociado con la práctica de religión, encontramos muchas personas que quieren imponer su punto de vista y sus prácticas religiosas sobre los demás porque les parece que eso es lo correcto. Pero yo me pregunto, Johnny, ¿qué ejemplo hay en la vida de Jesús donde él se imponía a las personas? El Señor Jesús imponía su amor. Él, ya, me asustaste cuando dijiste se imponía. El Señor Jesús imponía su amor. Él no dejaba a nadie a quien no tocara con su amor. Esa era su imposición. Y su demanda era que le amaran. Por amor, Él demandaba amor. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Porque la misión de la iglesia, la misión del cristiano, la misión del misionero, no es otra cosa sino hablar del carácter de Dios a los que no le han conocido. Ahora, Jesús pudo haber utilizado el arma de la coerción. Sí. Porque muchas veces la coerción parece dar resultados positivos. En otras palabras, si yo logro encontrar la manera con alguna amenaza, con alguna presión indebida, de hacer, por ejemplo, que mis hijos se comporten de cierta forma, que se levanten, se arreglen y vayan a la iglesia, entonces me parece que estoy haciendo bien en el sentido que los resultados fueron positivos. Logré que mis hijos fueran a la iglesia, o logré que mis hijos dieran el diezmo de lo que están ganando, o logré que alguien lea la lección de escuela sabática y la estudie.
Pero encontramos que Jesús tenía muchas armas a su disposición. Él regañaba a los fariseos. Él condenaba el pecado y tumbó mesas. Pero no creo que hay ningún ejemplo en la Escritura donde Jesús usó la coerción para que le siguieran a él o siguieran a Dios. No, lo acepto 100%. La coerción nunca es válida, nunca es apropiada. Aunque parece dar buenos resultados. Son resultados superficiales y pasajeros. No son permanentes ni de carácter. Es decir, no muestran un cambio de vida. Solamente una conformidad exterior. Y eso, lamentablemente, muchas veces lo perseguimos en la iglesia como blanco. Que todo el mundo esté calladito, que todo el mundo esté tranquilito. Y ponemos letreros, cállense que están en el templo de Dios. Y nos sentimos muy bien si la iglesia está calladita. Y nos sentimos mal si están hablando. Pero esa no es la manera de medir la santidad y la manera de medir el propósito de Dios en una iglesia. La manera es el amor, que es la única forma de atar a una persona para la eternidad. Bueno, Johnny, Jesús estaba mirando a este personaje, un hombre que lo amaba profundamente, amaba a Dios profundamente, pero un hombre severo y cruel, malvado. Saulo de Tarso. Y cuando Dios vio a Saulo de Tarso, no vio a una persona despreciable, malvada, sino vio a una persona pecadora que tenía amor por él, pero que necesitaba una gran conversión, una gran experiencia para ser salvo. Y también vio las características de su carácter que eran particularmente especiales para la misión que le iba a tocar, recibir golpes. ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel? Solamente una persona muy testaruda y muy engreída y con mucha seguridad de sí mismo o de sí misma está dispuesta a eso. Sí, y eso me dice a mí algo muy hermoso. Cuando Dios me mira a mí, tal vez Él ve mis defectos y ve mis errores, pero Él ve una persona que Él quiere salvar. Amén. Una persona que Él quiere transformar, una persona que Él quiere convertir. Y cuando te mira a ti, apreciado hermano y apreciada hermana, Él ve a una persona que ama profundamente, que quiere salvar, que quiere invitar a trabajar con Él. Eso somos nosotros. Pero vamos a leer cómo lo hizo Dios con Pablo en los versículos 3 en adelante de Hechos 9. Versículo 3 dice, mientras Saulo iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Esta narrativa de Lucas es bastante resumida y me temo que vamos a tener que leer otra narrativa ya ahora de palabras de Pablo para entender un poquito mejor. Pero de aquí ya sacamos algo precioso, Johnny. Y es la idea que hubiera sido impensable que este perseguidor de la iglesia se iba a convertir en predicador. Desde el punto de vista humano, nosotros vemos a personas y no encontramos la forma ni la manera de cómo hacerles llegar el evangelio, cómo presentarles el mensaje para que se conviertan a Dios. Pero este pasaje nos dice a nosotros que Dios tiene recursos, Dios tiene formas, Dios tiene poderes y Dios tiene el interés. Por lo tanto, nunca debo desanimarme. Y esto es fantástico, porque el Saulo de Tarso de hoy sería un dirigente de aquellos religiosos que consideramos los perseguidores, que consideramos los que son la bestia. Eso es lo que era Saulo. Él era el perseguidor, la bestia. Y esa bestia es la que el Señor llama para transformarse en el siervo que iba a llevar el mensaje a aquellos que no lo habían recibido. Eso es una sorpresa. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros desde el punto de vista humano jamás hubiéramos podido llegarle a una persona tan segura de sí mismo. Y me hace recordar de las personas que le dicen a uno cuando uno les habla de Dios y uno les quiere ofrecer estudios bíblicos, le dicen, ay no, ya yo tengo mi religión, ya yo no le hago mal a nadie, yo conozco a Dios.
y parece que están sólidos en su punto de vista, pues Dios tiene la forma de llamar a estas personas. Pablo sufría ceguera espiritual. Él pensaba que lo que hacía estaba bien. Y Dios convirtió su ceguera espiritual en ceguera física. Dios agarró a este hombre altivo y lo tumbó al suelo. Y Dios agarró a este hombre que estaba lleno de maldiciones y lo dejó mudo. Lo dejó mudo cuando le dijo: "Yo soy Jesús a quien tú persigues". Pablo no tenía respuesta a eso. Pablo se quedó completamente callado. Su mente habrá dado todo tipo de gimnasias mentales, de pensamientos, y darse cuenta de que todo ese castillo que él había construido en su vida se le venía abajo, porque resulta que Jesús es el Hijo de Dios al que él estaba persiguiendo. Tremenda sorpresa se llevó Pablo. Y la única manera que iba a estar dispuesto a aceptarlo era una manifestación que lo tirara del caballo. Ese carácter de él. Sí. Así puede haber entre nosotros algunos que necesitamos ser tirados del caballo. Alguna junta de iglesia, algún pastor, algún miembro, cualquiera, tú, yo, nosotros podemos necesitar ser tirados del caballo. ¿Estaremos dispuestos a escuchar la palabra del Señor para convertirnos en aquellos misioneros que el Señor desea que seamos? A mí que me tire el Señor. Yo quiero hacer su voluntad. Pero te advierto, duele caerse de un caballo. Por allí tú has pasado, parece. Duele caerse de un caballo y preocupa enormemente quedarse ciego. Sí. Quedarse ciego. Pero ahí no termina la historia. La historia continúa con 3 días en las que Pablo no pudo comer, no pudo ver nada y su mente estaba toda de arriba para abajo. Y la historia continúa en el versículo 15 con la intervención de Ananías, porque también desde el otro punto de vista, Johnny, las personas que recibieron a Pablo no sabían qué hacer. Y entonces fue que Dios intervino y le dijo lo siguiente en el versículo 15. Y le dijo el Señor: "Ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre". Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso la mano encima y dijo: "Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo". De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Dice el resto de la narrativa, Johnny, que de inmediato comenzó a predicar el Evangelio. Ahora, yo quiero especular, no sabemos exactamente, a Pablo no le faltaban palabras. Eso es cierto, él era una persona muy segura de sí mismo, pero si Felipe, que era un varón de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, no sabía predicar bien el Evangelio, Pablo menos todavía. Pero el impulso que Dios le dio fue de inmediato salir a predicar el Evangelio. Y Johnny, eso me hace pensar que si nosotros no estamos predicando el Evangelio, de alguna forma estamos desatendiendo el llamado que Dios nos está haciendo. Ese es nuestro pecado y esa es nuestra falta. Sí, y tal vez no lo estamos predicando no porque no queremos, sino porque estamos cohibidos por nuestra falta de conocimiento. Bueno, Pablo dice: no importa, si Dios te ha llamado a predicar, habla lo que sabes, comparte lo que conoces, y permite que el Espíritu Santo actúe en ti y por ti para traer a otras personas al Evangelio. Pero entonces, esta narrativa, Johnny, que encontramos de Lucas, no es una narrativa completa de la experiencia de Pablo, porque más adelante, cuando Pablo ya estaba preso y estaba ante el rey Agripa, Pablo tuvo la ocasión por segunda vez, porque
no solamente en el capítulo 26 de Hechos, sino también en el 22, Pablo narra su experiencia en el camino a Damasco. Y estas fueron las palabras que vamos a leer ahora en de los versículos 15 al 18 de Hechos 26. Las palabras como Pablo narró esa experiencia de conversión. Versículo 15. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto. Para constituirte ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Esta fue la misión que Jesús le dio a Pablo. Pablo no fue convertido para otra cosa, sino para predicar el Evangelio. Él no fue convertido para ocupar una banca en una iglesia, para servir a las mesas, para ser una persona sin dirección. Este era un hombre con una habilidad, y Dios quería utilizar esa habilidad para compartir el Evangelio. Y me llama la atención la lista de cosas que Dios quería darle a él. La primera, y la voy a poner otra vez, dice, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué no es el Evangelio, Johnny, sino la luz de Dios que Jesús trajo al mundo? El Evangelio es la luz, y la luz es Cristo. Nosotros hemos de entender que la misión nuestra es compartirlo. Un encuentro, eso fue lo que tuvo. ¿Cuánto tiempo habrá durado ese encuentro? ¿Cuánto tiempo se tarda en leer las palabras que le hablaron? Uno o dos minutos. Y eso cambió una vida. ¿Y cuántas vidas más? Porque tú y yo estamos aquí sentados en California porque los españoles vinieron a predicar el Evangelio. Y nosotros nunca hubiéramos sido cristianos si los españoles no hubieran venido. Los españoles nunca hubieran venido si el Evangelio no entra a Europa. Y el Evangelio nunca hubiera entrado a Europa si el hermanito Pablo no escucha el mensaje urgente del macedonio. Correcto. Una cosa lleva a la otra. Dios nos quiere llevar a nosotros al punto donde nosotros no tengamos temor de hablar, de compartir lo que conocemos. Es una responsabilidad grande de ayudar a la gente de salir de las tinieblas para que entren a la luz de Jesús. Aunque sea una pequeñita luz, porque imagínate esta escena, Johnny, si tú estás en un lugar oscuro y ves, no puedes ver nada, pero allá ves una lucecita, ¿para dónde vas a ir? Hacia la luz. Hacia la luz, y la luz se va haciendo cada vez un poquito más grande, más grande y más grande. Así que no importa, usando esta misma analogía, cuán poquita sea la luz que podamos compartir, pero es la luz que lleva a la vida eterna. Y Dios no está interesado, ya aprendimos en lecciones anteriores y en esta también, no está interesado en un carácter bonito que siempre todo el mundo lo considere como pepita de oro. No está interesado tampoco en una persona que tiene toda la teología ya escrita en un libro y en una enciclopedia. No está interesado en una persona que tenga un carácter perfecto. Dios está interesado en alguien que está dispuesto a ir a donde Él lo mande. Correcto. Y entonces, hasta ahora hemos estado hablando de una obra que Cristo llamó a Pablo, a Saulo, para convertirlo en Pablo, para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes, a Europa, por toda Asia, por todo el mundo, realmente. Y Pablo hizo ese trabajo. Gracias a esa experiencia de conversión, que es la que hemos venido hablando en muchos de estos estudios sobre misioneros, que nos hace falta a nosotros, una experiencia de conversión, de nuestra propia oscuridad, de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios defectos de carácter, para que podamos ser instrumentos más útiles en las manos de Dios. Pero entonces Pablo entendió que ese era su trabajo, de predicar el Evangelio a las personas que no lo conocían, pero llegó el momento donde él sabía que su trabajo iba a cobrar otras dimensiones
Y eso nos atañe a nosotros también. Leamos en Colosenses el capítulo 1, el versículo 28. A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esta es una obra que él estaba hablando con los colosenses. Mientras Pablo iba estableciendo iglesias, él se dio cuenta que su obra no había completado, que la misma iglesia es un campo misionero. Y hermanos, no nos engañemos. Hay un campo misionero muy grande fuera de la iglesia, pero hay otro dentro de la iglesia, Johnny. Amén. Y esto quiere decir que tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en la misión de Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cada actividad que nosotros realizamos, traducirla en una actividad de misión. Porque Dios está desesperado, ansioso y deseoso que todos conozcan la virtud de Cristo y el Evangelio y el mensaje bueno y la salvación que Él ofrece. Ese es el punto. Sí, y no olvidemos que o enfoquemos a la misma iglesia como un campo misionero al cual nosotros tenemos libre acceso. Es difícil llevar el Evangelio a personas que no lo conocen, pero la gente que está en la iglesia también necesita palabras de estímulo. Necesita nuestro ejemplo, necesita que nosotros seamos personas que los ayuden a discipularse, a entregarse más plenamente a Cristo. Y ese puede ser nuestro principal campo de misionero. Esos niños, esos jóvenes en la iglesia, esas personas nuevas que entran a la fe del Evangelio. A mí me hizo muy bien cuando, conociendo el Evangelio, recibí la amistad de personas de la iglesia que me acogieron en su casa. Puedo recordar la familia López y otros que compartieron conmigo su amor, su amistad y me ayudaron a convertirme más plenamente a Jesús. Y esa es una labor que todos nosotros podemos realizar. Amén. Estamos llegando ya al final de esta lección. Para la semana que viene nos toca la lección que se llama Pablo, misión y mensaje. O sea que una segunda lección en este personaje tan importante. Concluyamos con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el ejemplo de Saulo, que lo convertiste en Pablo. Rogamos por la misma conversión en nuestras vidas. Ayúdanos a no ser miembros deficientes, sino miembros más consagrados, más útiles y mejores instrumentos en las manos de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.